Bueno, que la que hay gente, espero que estéis bien. Seguimos con las reacciones a temas filtrados de Chris MJ. Hoy es un tema que yo creo que es uno de los que más me habéis pedido, que es el tema de Key junto a Jere Klein. Es la misma portada que Ewa. Creo que de hecho sale aquí Juliano Yankees en esta foto, puede ser. O algo así, visto los comentarios. Bueno, me lo habéis pedido mucho. Ya no sé cuántas reacciones filtradas llevamos, creo que como 7 o algo así. Lo que pasa es que ya empezáis a pedir temas filtrados, pero que tienen copyright. Es curioso, la verdad. Este tema, por ejemplo, tiene copyright por el tema de farandulera de Jere Klein. No sé, no entiendo. No sé si es que alguna parte del beat es como loca farandulera. No sé, la verdad. No tengo ni idea. Pero bueno, ya sabéis, 300 likes y publico directamente una siguiente reacción a un tema filtrado de Chris MJ. Estáis apoyando muchísimo los vídeos, os lo agradezco. Así que deja tu like, suscríbete, activa la campana, que sé que hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita. Sígueme en Instagram, que lo tenéis ahí abajo. Y ahora sí que sí, muchachos, vamos para allá con la reacción. Mañana, álbum de Pailita, el Cat, cállate, vamos allá. El diablo está preguntándome, llamándome, que si quiero coronar. La baby está preguntando, es que yo no sé más. Dios. Es justo el caso más exacto de lo que llevo diciendo en varias ocasiones de las reacciones a temas filtrados. Y es que nos vamos a encontrar con mucha lírica, con muchos temas bastante, con partes muy parecidas a temas que ya han salido oficialmente. Este es el caso. Pistola tentándome, ya no sé qué hacer. Yo nunca me voy a dejar. El diablo está preguntándome, llamándome, que si quiero coronar. Dios, es súper random, es súper raro escuchar esto cuando ya, ¿sabes? Claro, este tema, Chris MJ, Jere Klein, Chris le habrá dicho a Jere, esto no va a salir, o se habrán puesto de acuerdo, esto no tal. Y claro, Jere Klein ha reutilizado eso, ¿sabes? Está diciendo la calle o la música, es un camino de coja. Me preguntan dónde estoy, les digo estoy un Rolls Royce. La perra haciendo playboy, dime que es la que hay. Te gusta andar fly, que la... Sinceramente, este tema es más de Jere Klein con Lucky Brown o algo así. No lo veo tanto como Chris con Jere, ¿sabes lo que te digo? Con el MJ hoy. Esa gata se la trae, le gusta tomar de mi jarabe. Explota la cuenta en el mall. El diablo me tentó. Pero es muy bueno. Ese típico trap como Bentley o algo así, ¿sabes? Suena siempre bacano, hermano. Cabrón, a mí ninguno me ayudó. Andamos con todo el kit. A la vida siempre le ponemos el pasí. Pa' esto yo me jodí. Ahora de cocaína, eso que me amanecí. Ya, y Chris ha mejorado un montón el trap. Chris siempre le ha metido duro al trap, pero es que, hermano, últimamente te saco unos traps que más deliciosos. Uf. Ahora todos me respetan. Ahora todo el mundo me quiere. Ahora todos quieren con el Chris. Ahora quieren del G. Mano, esa parte no me ha gustado, O sea, lo del Chris pega súper bien. Pero a todo el mundo quiere del Jere, un poco raro. Yo sé que le duele, que aquí puros menores generen. Nos aparentamos por las redes, dando un volteo en el doble R. Ya me está preguntándome, llamándome. Bro, no puedo parar de escuchar esta parte y pensar en... está preguntándome si me la voy a amar. Es que ya no se ama. Por cierto, palo, ¿eh? O sea, lo mejoró, yo creo. O sea, lo del diablo está bien, pero está mejor hecha la oficial, yo creo. Llamándome, que si quiero coronar. Mi pistola tentándome, ya no sé qué hacer. Yo nunca me voy a dejar. El diablo está preguntándome, llamándome, que si quiero coronar. No sé si os pasa. Igual os gusta más esta versión, en plan, lo del diablo está preguntado, si va a coronar. Me gusta más la otra, la original. Diciendo la calle o la música. Bueno, la original sería esta en todo caso, ¿no? Y ya después Jere como que la mejoró, por así decir. Ya sacó la otra versión, ¿no? Un camino de coja. Yo lo conozco y le cojate. Si sabes que el infierno arde. Arrepiento.
son. Es la primera grabación filtrada que escucho así, ¿eh? Además, se escucha muy bien. O sea, se nota que es una maqueta o algo, o sea, que no está del todo. Pero me refiero que es el primer trap así que escucho de Chris filtrado, yo creo, ¿eh? Siempre son reggaetones, perreos, tal, pero un tema así. Son blindas los fuletes de colores. Las naves son blindas los fuletes de colores. Para la gata, corazones. Hay dinero para gastar. A los ramos a pulmones andando los callejones. Cállate. Me ha gustado más OA, la verdad. OA es otra cosa. Es que OA es el típico tema que yo no sé en qué momento dijeron: esto no va a salir. ¿Sabes? Este, bueno, esto es un buen tema, pero tampoco me parece. Dios, ¿cómo no ha sacado esto? ¿Sabes? Sin más. Dímelo, Cris MJ. Que a las mujeres con este tras la volvemos loca. Ya lo quieren más, tío. Es que esta imagen, esta foto, loco, buah. Es que Chris MJ y Jere Klein, bueno, ahora porque está un tal Floyd Menor que se ha puesto ahí en los tops, ¿sabes? Pero Jere Klein y Chris MJ siempre han sido los más escuchados. De 2023 han sido los dos más escuchados. Jota, más que suena con el Jere Klein. Claro, ahora todo tiene sentido. Seguro que hubo un día que esos dos se juntaron en el estudio, hicieron tres temas, o sea, aquí, OA y Loca Farandulera, que fue el que salió, el que se pusieron de acuerdo y dijeron, no, este es el tema que va a salir, ¿sabes? Y claro, aquí OA pues, se quedó ahí en tal. Pero yo, OA, lo hubiera sacado, hermano. Es un palardo eso, cabrón. No. Tenéis la razón en el canal, por cierto. Marando, brr, tra, ya tú sabes. Está bueno. El diablo está preguntándome si va a coronar. Es que yo no sé coronar. Me gusta más la original, la verdad. La parte original del Jerez. Bueno, la parte que salió. Espero que os haya gustado, gente. Gracias por ver la reacción. Ya sabéis, 300 likes y automáticamente. Bueno, ayer dije 300 likes y realmente subí las reacciones cuando me pareció. O sea, tenían 146 likes y subí la segunda. Pero bueno, me gustaría que tuvieran apoyo estos vídeos, ¿sabes? Porque si no, al fin y al cabo, estoy reaccionando a tres temas de Chris filtrados al día. Para nada, ¿no? Entonces me gustaría que hubiera ese apoyo. Pero bueno, gente, gracias por la reacción. Mi nombre es Edu, nos vemos en la próxima.